Vale. Bon dia, Eusebio. Bon dia i bon any a tots. Bon any igualment. Acabem de veure ara mateix la convocatòria. M'agradaria preguntar-te primer de tot per l'estat de Don Vià i Planes, no? que finalment han arribat, i també per l'entrada del jugador filial, Àlex Pachón, que què creus que és el que pot aportar l'equip i si el veus capacitat doncs, ja per fer el salt com han fet altres com Valeri i Porro en aquesta mateixa temporada. Mm-hmm. Vale, doncs... Planes ha entrenat algun dia aquesta setmana en el grup, però al final no ha pogut arribar, no pot estar per aquest partit. A veure, com, amb calma, crec que estem ahí a prop i veient que no arriba, crec que tenim que prendre lo de Planes en calma i veure com evoluciona. Dumbia, com que és un cop fort, pensem que per aquesta setmana que ve podrà estar, el que no sé si estarà en principi per al partit de Copa o estarà ja per al partit de Lliga. En quant a Pachón, doncs, per aquest partit, de les baixes que tenim, doncs, hem pensat que com que Sony està expulsat i no puguem comptar amb ell, hem decidit que Pachón entrenés amb nosaltres aquests dies. Ens ha agradat el que hem vist. Creiem que és un jugador que té un perfil d'àrea, un perfil rematador, un perfil que quan nosaltres necessitem un jugador d'aquest perfil d'àrea i rematador, és un jugador que, aunque és molt jove, veiem que pensem que a mesura que entreni amb nosaltres estarà més preparat per poder competir, i de moment l'emportem i a veure si demà ho necessitem, doncs creiem que podria ajudar-nos. Hola, Eusebio, aquí. Hola. Comenceu l'any 2019, després que hàgiu sumat dos dels últims 12 punts possibles, el Llevant sembla també una mica encallat, com veus aquest primer partit de l'any? Pues bueno, en la línia de com acabó la temporada passada a la Liga, viendo que cada partido es complicado y que hay mucha igualdad, ¿no? Entonces, en este sentido, nos enfrentamos al Levante, un equipo que ha hecho las cosas muy bien en el final de, bueno, pues de temporada, pero también el final de la temporada pasada, en el principio de esta temporada. Lleva una línea pues en la que está mostrando todo su potencial, que es un equipo con mucha pegada, es un equipo con calidad en el medio campo, capaz de generar ocasiones y de hacer goles, y que eso le ha llevado a conseguir muchos puntos. Y bueno, nuestro respeto hacia ellos, pero pensando en lo nuestro, ¿no? Pensando en todo lo bueno que hemos hecho hasta en este final de año también, nuestra manera de competir, nuestra capacidad para sacar provecho a nuestras virtudes, ese nivel de regularidad que el equipo está mostrando en las últimas semanas. Sí que es cierto que venimos de no haber conseguido victorias y seguimos trabajando con la mentalidad de volver a la senda de la victoria, y nos estamos preparando para ello, sabiendo que los partidos están ahí, que hay mucha igualdad, que en cualquier momento puede caer de nuestro lado. El último día, pues al final conseguimos un empate en un partido en el que también podíamos haber ganado. Bueno, que el equipo siga mostrando en este principio de año y con la mentalidad de cara al resto de temporada de ser, de mantener las señas de identidad que este equipo tiene, y es competir muy bien, es mostrarse sólido, dificultar a los rivales la posibilidad de que nos hagan goles, sacar provecho a los goles que hacemos, seguir creciendo en nuestra propuesta y en nuestra capacidad para manejar los partidos a través de también cuando tengamos que dominar
ser capaces de sacarle provecho al dominio y que sigamos sacándole provecho a cuando los rivales nos están dominando, nosotros ser capaces de hacerles daño. Bueno, ilusionados con lo que nos espera para esta segunda vuelta, sabiendo que bueno, pues hay mucha igualdad, hay que competir bien y que cada partido es importante para nosotros. Sí, Eusebio, has estat utilitzant Granell una miqueta com a comodí per anar tapant tots els forats que hi ha hagut. No sé si aquesta setmana li toca a mig del camp. Bueno. Alex el otro día jugó en el lateral y jugó en el mediocampo. Y bueno, está claro que es un jugador que lleva muchos años jugando en mediocampo y que su posición ideal es esa. Ante las bajas que hemos tenido, ha sido un recurso que hemos utilizado y que ha tenido un buen rendimiento, sabiendo que él, su mejor rendimiento lo va a dar en el mediocampo. Pero tenemos que decidir ante el recurso del lateral izquierdo qué es lo mejor para nosotros. Si seguir manteniendo su nivel competitivo, su madurez y su experiencia y lo que nos aporta en esa posición y utilizar a otro jugador en el mediocampo donde tenemos más recursos, o buscar otras opciones como la de Valeri o la de Muniesa en este caso, que bueno, nos ofrecen algo más natural, pero también bueno, pues tenemos que utilizar recursos de jugadores como Valeri, en el que queremos que su incorporación al equipo y su aportación sea progresiva y que aparezca en el momento en el que nosotros entendamos que tiene que jugar, pero sabiendo que va a ser un proceso va a ser un proceso y que lo tendrá que seguir. Con lo cual, se me presenta, sí, cada semana, en estas últimas semanas, la posibilidad de elegir una u otra opción. Y bueno, para mañana también ya la tengo decidida. Y un poco con estos argumentos, ¿no? La experiencia, la madurez, el nivel competitivo, la juventud, la especificidad del puesto y los recursos que tenemos en medio campo, que bueno, pues son mayores que los que tenemos ahí atrás. Eusebio, ara ho deies, això de que has d'anar decidint cada setmana, de moment no arriba al carriler que el mateix Quique Cárcel ha reconegut que és l'opció prioritària en aquest mercat. No sé si et preocupa que estiguem ja arrencant el gener i que encara no sigui aquí, si tens confirmació de quan pot arribar. No me preocupa, porque sé que la dirección deportiva está trabajando en ello y que está abierta a esa posibilidad, pero lo que tampoco queremos es hacer algo deprisa y corriendo y que no sea al final del agrado de todos o que no sea una buena opción. Entonces queremos que esas opciones en las que la dirección deportiva está trabajando y que está llevando a cabo, pues que cuando se concreten, pues se habrán concretado, porque entendemos que es el momento y se ha podido hacer de la manera en la que el club puede hacerlas. Entonces estoy tranquilo en el sentido de que sé que se está trabajando y que cuando se haga se concrete, será porque se han dado las condiciones ideales para nuestro club. Si no se dan, yo tampoco quiero que tengamos algo, una opción que bueno, sea simplemente para llenar ese hueco o que sea de manera precipitada. Con lo cual, tranquilidad y confianza también en todo lo que tenemos en la plantilla en estos momentos, que pensamos que lo podemos mejorar y que hay opciones que entendemos que nos pueden dar un salto de calidad y estamos trabajando en ellas. Bon migdia, Eusebio. Hola, bon migdia. Bon any. Just que estàs tranquil pel tema d'altes, tems que algun equip de la Lliga pugui venir a tocar algun jugador del Girona o estàs tranquil també? Sí, estoy tranquilo, no se me había pasado por la cabeza. Ahora que lo comentas, no, por favor, eso sí, pero estoy tranquilo. Tranquilo y confiado en que, por un lado, los jugadores que tenemos están contentos y yo creo que entienden que están cumpliendo sus objetivos en el club donde quieren estar, y por ahí si surgiese algo, bueno, hay que estar preparados, ¿no? Porque eso en cualquier momento puede pasar, pero mi confianza es más en que veo a los jugadores contentos y que entiendo que tiene que ser una cosa que al final nos llenaría a todos, porque si viniese
algo sería porque también hay una buena oferta y eso nos permitiría hacer alguna cosa que también fuese buena para nosotros. Hola, Eusebio, buenas. Hola. ¿Qué le pides a los Reyes Magos ahora que estamos en estos días, en estas fechas, a punto de llegar, de su llegada, vaya? Sí, pues yo creo que lo primero que tengo que hacer es agradecer todo lo que tenemos, que es muy bueno, porque entrenar aquí cada día, hoy habéis estado y con esas instalaciones y con esta temperatura que tenemos y estar haciendo lo que nos gusta, es para estar agradeciendo cada día todo lo bueno que tenemos. A partir de ahí, pues bueno, que nos llegue el premio a todo lo que merecemos, porque estamos decididos a poner muchas cosas para que nos llegue un buen premio, que será pues tener una buena dinámica en los partidos, tener buenos resultados, tener una muy buena temporada en la que disfrutemos, hagamos disfrutar a nuestra afición y que al final tengamos, en principio, el gran objetivo, que es que el año que viene el Girona esté de nuevo en primera división y que además hayamos hecho una temporada muy buena y que estemos pues lo más arriba posible en la clasificación. Sí, molt bé. Gràcies.